Espacio soy yo. Sepan que si no estoy acá todos los sábados, porque los sábados nosotros trabajamos y estamos en algún otro lugar de la ciudad, pero realmente vamos siguiendo todo el proceso y la verdad que nos parece sumamente interesante esta agregación ciudadana y fundamentalmente que ahora estemos en las plazas. Esperemos que también estemos en las plazas de todos los barrios de la ciudad y podamos ir barrio por barrio. Dos comentarios. En primer lugar, yo estoy hoy aquí como espacio abierto por Buenos Aires y fundamentalmente por haber sido constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Cosami también. Fuimos parte de un proceso inédito participativo que terminó en la constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1996, que había arrancado con la recuperación de la democracia en el año 83, de la que ahora estamos... Compañeros de salud, hablaron los compañeros de educación, temas de los cuales en el INADI estamos recibiendo denuncias sistemáticas, cotidianas, y no me voy a explayar en esos temas. Pero quiero sí aportar a la preocupación que tenemos en cuanto a que se está infringiendo la vigencia plena de la Constitución de la ciudad en muchísimos aspectos. Me voy a referir solo a alguno de ellos. En primer lugar, el tema de las comunas, ¿sí? La mayor parte de las cosas que queremos que sucedan en esta ciudad para cambiar la calidad de los servicios, para gobernarla mejor, para estar más cerca de la ciudadanía y garantizar la participación, para que no haya más negocios privados en espacios públicos, tienen que ver con el gobierno en comunas. Nos tardó 10 años tener una ley de comunas, porque no fue sencillo, porque no fue una concesión gratuita. Hay muchísimos vecinos y vecinas de distintas organizaciones que peleamos durante 10 años para que se llegara una ley de comunas. Y ahora, por una cuestión o por otra, sucesivos gobiernos vienen bastardeando el cumplimiento de la ley de comunas. El juzgado electoral hizo un trabajo correcto para poder tener padrones y la jueza electoral de la Capital Federal entregó los padrones al gobierno de la ciudad. Trabajo que no se había hecho de catastro correctamente para poder llegar a un padrón correcto. Nosotros acá con el licenciado Ricardo Romero hemos monitoreado ese padrón y perfectamente se podría convocar a la elección de comunas mañana porque el margen de error del padrón se podría resolver publicando correctamente los padrones provisorios con alta difusión para que la gente no aparezca superpuesta. Las cosas que sabemos que suceden en cualquier elección y que en esta elección que va a ser inicial también podría tener algún error. Podamos judicializar, como lo han hecho los vecinos de Caballito, como lo estamos haciendo los vecinos de Palermo, muchas situaciones. Entonces, estamos para acompañar estas iniciativas vecinales, pero fundamentalmente para que estas vecinalidades y estas iniciativas puntuales de lo que nos pasa a cada uno de nosotros en cada barrio, que a veces lo llevamos como un reclamo puntual, tenga un común denominador. A mí me gusta este espacio de Casa Abierta porque nuestros problemas individuales, nuestros problemas sectoriales, nuestros problemas, vecinales de un barrio, los podemos volver a poner en común. Esa es la lógica de la política. Que no son problemas individuales, sino que esto nos está afectando a todos. Y allí es clave también que podamos alzar una voz desde acá para que muchos actores en el gobierno nacional que tienen incidencia sobre el gobierno de la ciudad, en temas de seguridad, en temas de transporte, donde no se comprende muy bien cuál es la dinámica de esta ciudad, también puedan colaborar para que podamos hacer una palanca.